Pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Jesucristo el Justo. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Evangelio de Mateo, capítulo 18, verso 33. La naturaleza del hombre tiende a ser acaparadora, lo cual nos lleva a tener ciertos comportamientos que no siempre son los más acertados. Por ejemplo, cuando recibimos algo y llevamos tiempo disfrutándolo, cuando esto sucede, crece la tendencia a comportarnos con ello o hacia ello como si fuese nuestro por derecho, olvidando una premisa de suma importancia: que eso que tenemos llegó a nuestras vidas sin merecerlo en lo más mínimo, que de ningún modo es nuestro por derecho y que si algo hemos recibido, si algo tenemos o algo somos, es por la pura gracia de Dios, que decidió bendecirnos con algo que no merecíamos, en ninguna manera, tiempo, estado o lugar. Dicho de otro modo, Dios nos ha convertido en administradores, tanto de lo que ha hecho en nuestras vidas como de lo que ha puesto en ellas. Pero, ¿y cómo nos lo dio? Cuando derramó sobre nuestras vidas sus bendiciones, ¿se quedó corto? ¿Fue tal vez escaso? ¿Midió acaso su gracia y te bendijo sin medida, sin tener en cuenta que no merecías en lo más mínimo aquello que estabas recibiendo? En esta parábola de los dos deudores que relata Mateo en el capítulo 18 de su Evangelio, entre los versos 25 al 35, encontramos un buen ejemplo de cómo la generosidad derramada sobre nosotros es recibida de un modo hasta natural, casi que hasta lógico. Pero cuando nos toca a nosotros ejercer esa generosidad, esa gracia, es entonces cuando afloran a nuestra mente mil y un argumentos para justificar que no siempre o no con todos se puede o se debe ser misericordioso, que esa gracia es en verdad para una élite privilegiada designada exclusivamente por mí en función de mi infalible criterio. Y aquí estamos, metiendo de nuevo en la cárcel de nuestra justificación a todo aquel que no baile a nuestro son o nos incomode en cualquier sentido, lugar o manera. Sé que esto puede sonar a despotismo, pero lo cierto es que en muchos casos todos, nos guste o no reconocerlo, somos un tanto déspotas en nuestra manera de actuar. Jesús les decía a sus discípulos: «De gracia recibisteis, dad de gracia». Y tenía muy claro el motivo por el cual debía de recordarles esto, porque al hombre se le olvida pronto el lugar y la condición de donde salió, algo que también nos recuerda el libro del profeta Isaías en el capítulo 51, verso 1, donde podemos leer: «Oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová,
mirad la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Pero una vez más se nos sigue olvidando y seguimos autoconvenciéndonos de que la justicia y nosotros somos prácticamente uno. Pero en esta parábola del Señor que relata Mateo, ¿a quién encontramos dándose cuenta de la injusticia? Efectivamente, a los consiervos. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor lo que había pasado. Esto lo podemos leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, verso 31. Sin embargo, es más que posible que él pensase que su comportamiento estaba siendo justo, ya que reclamaba algo que, en cierto modo, por derecho le correspondía. Pero olvidaba que él también, al haber sido perdonado, perdió su derecho a reclamar justicia. Pues no olvidemos que la justicia siempre nos condena. Los consiervos fueron quienes se dieron cuenta de que aquel siervo perdonado estaba siendo injusto y fueron quienes dieron la voz de alarma. Por lo que también sería bueno pararse a meditar por un momento en cuánta importancia tienen para el Señor las opiniones de estos personajes en esta enseñanza. Y también, por otro lado, en la importancia que tienen para nosotros esas mismas opiniones. La relevancia que les da el Señor y el respaldo que recibe también su testimonio es sumamente interesante. ¿Por qué? Pues sencillamente porque en un gran número de ocasiones a nosotros, aparentemente, nos trae sin cuidado que haya quien se sienta incómodo viendo nuestras injusticias. Simplemente por eso. O tal vez yo puedo llegar a pensar de mí mismo que no cometo injusticias. Sin embargo, a todos nos encantan esos versículos que hablan de ser dadores alegres y buscamos en nuestro corazón cómo identificarnos con ellos. Pero solo en Dios Padre y en su Hijo Jesucristo residen la justicia, la bondad y la generosidad. Recordemos las palabras de Juan en su primera carta, en el capítulo 2, verso 1, donde podemos leer: «Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo». Este título solo le pertenece a Él, a Cristo, que es el que verdaderamente fue y será justo por los siglos de los siglos. Y si de generosidad hablamos, ¿quién mejor que Cristo puede encarnar la generosidad? Aquel que por amor se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Con todo esto, cuando el que pide llama a tu puerta que haya, cuando leemos aquello de que el que pide se le dará, ¿me veo yo dando de mí? Lamentablemente no siempre. Sería bueno que lo entendiésemos desde la óptica de que quienes estemos dispuestos a dar seamos nosotros, que sea yo el generoso, el dador alegre, dado que tal vez Dios esté demandando eso de mí. Que Dios esté demandando de mí que yo sea un dador alegre y generoso. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.